Boa. Dos ocho 56, 2861, muchas veces uno se pone a pensar, decir que uno está tranquilo, bien, todo, y por ahí de repente que te agarras, te descompone y sabes que tenés esa enfermedad, y eso es lo que más duele por ahí. Que eso es lo que necesitamos, que se ocuparan un poquito, estudiar un poquito más, a ver que si hay alguna vacuna, si hay algo como para curarse, porque es triste, ¿no? Eso es lo que siempre digo, rezo mucho por esto también, sí, porque se quedan muchas vacunas y, o algo como para que las nuevas generaciones no tengan esa enfermedad, que sea curable, eso es lo importante, que sea curable. Sí. Pero la verdad es que seguimos luchando. Hoy me siento muy orgullosa. Y la historia de nuestra es muy triste. Solo he hecho por ser aborigen negro. La verdad que hoy puedo decir que nosotros tenemos voz, que antes no teníamos voz. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, 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 bien. ¿Qué bien, dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por ahí me olvido para ir al médico, para controlar eso, porque hace cuántos años que... 10.
10. Y bueno. Y esa vez nomás ya no me controlé nunca. Y nosotros cuando éramos chiquitas, nosotros teníamos 5 años, nosotros hicimos un tratamiento en Santa Fe. No lo tengo más. ¿De curarte? De curarme, sí. Ya estoy curada. Ajá. Pero ahora descubro yo a mi hermana, hace poquito, que le dolía el pecho a ella. Ajá. Y entonces lo descubrieron. Le hicieron un estudio del corazón y le salió la mancha esa. Escúchame, ¿y vos hace mucho que no te haces análisis? No, hace mucho no. ¿Te hiciste? ¿Hace poco? Hace mucho que no lo hago yo. Pero bueno, hace como 6 años que va a ser ahora, yo no lo tengo todavía en ese momento. Bueno, si vos querés, yo ahora te puedo sacar, tomar una muestra de sangre para ver cómo te da. ¿Dolió? No. Estamos en el siglo XXI y todavía que es una enfermedad, para mí es grave, es una enfermedad silenciosa, que conozco mucha gente que son enfermos, mucha gente que mis propios hermanos jóvenes que han fallecido, abuelos que han fallecido por causa de esa enfermedad. Quizás a veces ellos no lo han sabido. Y que no, de repente, como dice usted, estoy bien y de repente ella no está. Conocemos bien que somos enfermos del corazón. Estalla como las bombas, ni suena como los tiros, como el hambre mata callando a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal? Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas,
el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo. Aparecieras en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria.